Hola a todos, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos. Estamos todos expectantes en la búsqueda de Loan. El país entero está esperando que aparezca Loan. En este momento se está haciendo la reconstrucción de los hechos. La madre ya está ahí en el lugar. Hasta ahora no hay rastros firmes. El nene está perdido, eso es lo que creen. Ampliaron el área de rastrillajes y mientras tanto están detenidas las tres personas que estaban a cargo, los tres adultos que estaban a cargo de Loan. Y ellos se negaron a declarar, cosa que ha sorprendido muchísimo, ¿no? ¿Por qué se niegan a declarar? Eso es lo que se preguntaba el fiscal, Mariana, ¿por qué se niegan a declarar personas que, en teoría, lo que cometieron fue una irresponsabilidad, que es lo que se le está achacando? Porque de última sería explicar lo que pasó, le di la naranja, se fue, no sé. Y aparte, uno de ellos es el tío que, imaginamos todo, que si no tiene nada que ver con la desaparición, está desesperado por contar qué fue lo que sucedió y cómo se le perdió su sobrino. Bueno, eso no sucedió, y en segundos nada más empieza probablemente el momento más importante de la investigación, la reconstrucción. Acaban de llegar los acusados, estamos en vivo, todos. Ahí estamos en vivo en este momento, estás viendo las imágenes, eso está por suceder, como dijo Martín, en minutos nada más, vamos a estar cubriéndolo, por supuesto. En el medio de todo esto empezaron muchas versiones de conflictos intrafamiliares, ¿no? Se acusan unos con otros. Vamos a ver un informe y enseguida estamos en vivo allí en Corrientes. Adelante. La búsqueda de Loan, el nene de 5 años que se perdió hace casi una semana en el paraje El Algarrobal de la provincia de Corrientes, mantiene en vilo a todo el país. Hubo en las últimas horas varios datos que suman más misterio a la desaparición. Uno de ellos es la llamativa negativa a declarar de los detenidos. Además, se difundió la última foto conocida de Loan. Fue sacada minutos antes de su desaparición. En la misma, se ve al nene almorzando con su familia en la casa de su abuela. Fue tomada a las 13:30 horas del jueves 13 pasado. Las internas familiares empiezan a estar en la mira de la justicia. La madre sigue asegurando que los detenidos algo esconden. Y del otro lado, una de las tías de Loan dijo que le sorprende que la madre no haya estado en la búsqueda. No sé, porque le llamamos, todos estaban y esa noche todos nos movíamos y la mamá y el hermano quedaron acá como que a esperar que regrese, como quien dice. ¿Y eso por qué lo mencionas? ¿Que te parece raro que ella no haya salido a buscarlo? Y sí, yo por mi hijo me iría hasta debajo de la tierra. Se confirmó además que la media ensangrentada que se halló en un rastrillaje no pertenece a Loan. Y en la opinión pública empieza a crecer la sensación de que hay algo muy oscuro detrás del caso. En el pueblo de Loan se están multiplicando las protestas y todos exigen que se sepa la verdad. ¿Cómo que aparece el comisario? No me quedó una respuesta a esta pobre gente. ¿No aparece el comisario? No quiere dar la cara. ¿Por qué? ¿Por qué no quiere si la policía lo está buscando? No quiere, desde hoy ya no. La gente está esperando una respuesta acá, no quiere aparecer. Tienen que hablar los que están presos ahí adentro, los tres que están detenidos, tienen que hablar. Los trasladaron, no están acá. Tienen que hablar para que se sepa la verdad, si no, no se da, ¿sabes? Nunca. Este pueblo no es grande, es chico, están todos unidos, pero tenemos que hacer justicia por el inocente. ¿Cuánto hay, yo canto? ¿Cuánto? Ese día que se perdió, más de 300 personas buscando allá, nunca que se encontró. Pero es un inocente que está perdido, todos vinimos a buscarle. Pero hay que poner en justicia. Los que están presos tienen que hablar. Y ahí se va a saber dónde está. ¿Crees que ellos saben? Ellos saben dónde está el inocente. O si no, no se va a saber nunca. Somos todos, tenemos que hacer algo por el inocente. No puede ser que todos estén ellos. Ellos están encerrados, chochos están ahí. Pero tienen que hablar, que la apreten y se va a saber la verdad. ¿Qué se esconde detrás de la desaparición de Loan? Los vecinos dicen, los que están detenidos tienen que hablar. ¿Qué podrían aportar ellos si realmente está perdido el nene, no? Tendrían que hablar si pasó algo distinto a la hipótesis principal, que es que Loan está perdido y por eso se lo está buscando todavía con vida, a pesar de que son 6 días y es el límite, ¿no? Sí, es el límite, Mariana. Y ayer el fiscal de la causa decía, no entiendo por qué no habla esta gente. Porque, como decía recién en la venta, no se les achaca ningún delito particular más allá de la irresponsabilidad de haber perdido al nene. Los tres se negaron a declarar. Hasta el fiscal llegó a decir que si hablaban, muy probablemente salían en libertad. Por algo eligieron el silencio. Y mientras tanto, hay acusaciones cruzadas. Porque una tía de Loan la acusa a la mamá de ser, de guardar un silencio sospechoso. La mamá cree que los que están detenidos tienen algo que ver. Pero para la mamá, vamos a ir repasando todo de a una a las cosas, ¿no? Porque sí. La mamá
entró en plano una vez que se perdió Loan. Claro, no estaba en el lugar. En casa de la abuela. No, o sea, no puede ser responsable de la desaparición no, de supuesto. Loan. Sin embargo, mirá hasta dónde llega la investigación. El fiscal le secuestró el celular a la madre también. Uh-huh. Porque, por supuesto, tiene que saber si hubo alguna comunicación. La tía la acusa de no haber participado de la búsqueda. Activamente. Desde el principio. Uh-huh. Y al mismo tiempo, la madre acusa a los que están detenidos de saber algo de la desaparición de Loan. Uh-huh. Desaparición de Loan que se da, y si me permitís, Mariana, te lo quiero mostrar acá en el mapa para que se entienda bien. Sí, para entender las distancias, ¿no? Eso mismo. Porque ayer se conoció una pista que era esta media ensangrentada, sí, y que luego se desestimó. Que quedó descartada. Hoy quedó descartada, o sea, esa no era la sangre de Loan. En el monte, muy probablemente. ¿Qué pistas y dónde se encontraron? Ahora mostrame en el mapa, pueden ser tomadas en cuenta concretamente. Bueno, empecemos primero por la casa de la abuela. Esta es la localidad, esta es parte del monte que queda la localidad de 9 de julio en Corrientes. Fíjense la distancia que hay entre la casa de la abuela y donde estaba el árbol donde fueron a buscar las naranjas. Estamos hablando de 600 metros. En este rango, entre la casa de la abuela y donde estaba el árbol de 600 metros, es que se pierde Loan. Fíjate que después aparecen huellas de pisada del lado derecho a una distancia bastante considerable. Después aparecen otras huellas de pie descalso. Considerable, pero posible. Pero posible, por supuesto. Posible que haya caminado. ¿Cuánto se tarda en caminar esa distancia? No, para un niño de 5 años. Y para un niño de 5 años es más difícil saberlo. A mí me lo decían en una persona mayor. Estamos hablando de unas 2 horas más o menos. 2 horas. Vamos a suponer que él pudo haber hecho un zigzag, que no fue derecho, que pudo haber tardado 5 horas. Absolutamente. En llegar hasta allí. Después tenés otras huellas que son las de pie descalzo, que es una huella donde no está hecho con zapatillas, que tiene una particularidad. La huella no es continua en su trazado. Por lo tanto, algunos sospechaban con que alguien lo pudo haber levantado a Loan, si es que efectivamente está con alguien, y haberlo bajado nuevamente para que continúe con esas pisadas. Es tan solo una hipótesis que sea porque las huellas no son continuas. También puede ser que haya otra explicación para eso, pero las huellas no son continuas en ese trazado. Y muy cerquita de este lugar donde estaban esas huellas, aparece el botín. Uh-huh. El botín, en realidad nosotros le dijimos acá las zapatillas, un botín en realidad que estaba enterrado en... Botín barro. Que aparece porque lo encuentra la tía, mujer de uno de los detenidos. Sospechosamente también. Sospechosamente porque era un lugar que ya había sido rastrillado. De hecho, cuando le lleva a la policía el botín, le dice, che, ¿dónde sacaste este botín? Lo saqué de este lugar. Qué raro, porque nosotros ya habíamos rastrillado ese botín, ese lugar. Estuvieron trabajando en los pozos. Sí. ¿Cuáles son los pozos? ¿Dónde están los pozos? Los pozos están bien cerquita de la casa de la abuela. Uno queda a 100 metros... de la casa de la abuela, y el otro queda a 300 en dirección al árbol. Y en los pozos descartaron no, que pudiera estar. No hay nada ahí. ¿Y cuando el pantano que aparece ahora, que parece ser es otra zona, otro lugar que está podría... más cerquita de donde nosotros habíamos marcado las huellas del pie derecho, digamos? Igual de la manera que han rastrillado en el pantano parece de película insólita, ¿no? ¿Ustedes vieron las imágenes? No las vi las imágenes. Bueno, a pulso, con palos... gente, colaboradores, ahí tenés que ingresar con usos tácticos, por supuesto. Con gente que entiende. Con palos nada más, no, claro. Yo coincido con lo que dice Mariano, porque la imagen es esta, que es sumamente grotesca. Te diría, son personas que están en boxer, pero también no hay que subestimar a los vaqueanos del lugar, que son los que conocen bien. Es cierto, bien. Mariano, cuando ves esto decís que parece un chiste, ¿no? Porque lo están buscando. Sí, pero bueno, esa es una zona de esteros, es muy común el pantano, es gente que está acostumbrada a atravesarlo a caballo, digamos, a veces, ¿no es cierto? Pero bueno, entendemos que debería ser un poco más profesional que lo que estamos viendo. Hablé hace algunos minutos nada más con una persona del Ministerio de Seguridad Nacional que me decía, para mi sorpresa, no hay ninguna otra hipótesis que la desaparición por el momento. Uh-huh. Viste que te dicen desde allá de Corrientes, no descartamos ninguna hipótesis. Bueno, no tienen otra prueba que indique otra cosa. Todas las miras y los focos están puestos en una desaparición real. Pero incluso, por lo menos con las pruebas que hay. Peritaron un auto también. Peritaron un auto. De uno de los acusados. De uno de los acusados, perdón, Pepe. Con perros. ¿Y esa camioneta que lavaron? ¿Esa camioneta que esa pareja con la que habían comido? Dos personas todavía no han sido llamadas a declarar como testigo. Es cierto lo que nos decían ayer. Porque todo indica...
que los podrían llamar como imputados por el mismo delito que los tres que ya están detenidos, sí, que es el abandono de personas. Pero ellos no salieron con el chico. Ellos no salieron con los chicos, pero estaban en esa casa cuando estaba Loan todavía. ¿Pero sigue siendo la hipótesis incluso cuando hay tres personas que dan versiones diferentes? ¿Cómo, cómo? Viste que cuando declararon, que obviamente sí, el secreto de sumario y todo, que no coincidían las versiones. Claro, es cuando hacen la primera declaración ante la policía. Ahí no declaran las versiones. No es, después, una testimonial. Claro. Exactamente. No, cuando se sientan al fiscal, los tres dicen, no vamos a hablar. Raro, raro. O sea, raro. Esta pareja de la que estamos mencionando, de la camioneta, es una pareja que estaba comiendo y que cuando todos se fueron a caminar, dijeron, tenemos un turno de no sabemos qué, en Corrientes. Y se fueron y volvieron con la camioneta lavada. Un turno para lavar la camioneta, es ridículo. Estamos hablando de gente que vive en el medio del campo. Por, ¿no?, supuesto, o sea, no sabemos para qué. Exacto. Era. Lo que sí sabemos es que la fiscalía pone el ojo en esta gente y no la llama como testigo todavía, porque están tratando de analizar realmente cuál fue la actitud y por qué se fueron en ese momento, justo cuando salían. ¿Y por qué volvieron? ¿Y por qué volvieron y con la camioneta lavada? Exacto. Hay un tema que le cuestionan al fiscal también, es por qué tardó 3 días... en hacer la cámara Gesell de los menores. Cuando la cámara Gesell la tenés que hacer a las 6 horas. Está bien, pero igual hay que reconocer que el operativo realmente se empezó a hacer con celeridad, ¿no es cierto? Se empezó a buscar enseguida, la familia misma avisó a tiempo, ¿no? Es que estuvieron un día esperando que el chico aparezca solo. Y empezaron rápidamente a buscar y siguen llegando efectivos para buscar. Y por eso hay esperanza de que aparezca Loan, ¿no? Por lo menos desde acá lo que queremos transmitir es la esperanza, siempre. Hemos cubierto casos de este tipo, Martín, con finales felices y finales trágicos. En un ratito, Mariana, te voy a contar un antecedente que hay de una nena que estuvo 6 días perdido en la selva misionera, con 3 años, y hoy está viva. Un ratito te lo cuento. Vamos a escuchar a Alejandro Puelas, él es periodista de América, está allí en Corrientes. ¿Cómo estás, Alejandro? Mariana, ¿cómo va? Muy buenas tardes, Martín también. La situación en este momento es expectativa, porque van a venir por separado, y en este instante Martín lo va a saber explicar mejor. Menores por un lado y mayores por otro, hacer una reconstrucción. Primero los menores, para que no sean influenciados por los mayores, están en este momento dentro del campo haciendo la reconstrucción del recorrido, de lo que ellos dicen que fue una carrera, de por dónde salieron caminando, todo. Eso se va también a documentar en video, lo que ellos hagan por el Ministerio Público Fiscal, el Poder Judicial, va a hacer todo el recorrido con los menores. Luego van a resguardar a los menores, los van a llevar obviamente a un costado, los van a tener apartados sin que puedan ver ni tener contacto con los mayores, y van a hacer con los mayores la reconstrucción. Una vez que termine la reconstrucción, por un lado los mayores, por otro los menores, se va a intentar de hacer la reconstrucción con todos en ese lugar para saber exactamente qué sucedió, para ver si hay incongruencias y para ver si los menores se sienten influenciados por los mayores. Alejandro, te pregunto, al momento de hacer la reconstrucción con todos. Te pregunto algo, para hacer esta reconstrucción entiendo que aquellos que están detenidos han salido de su detención y los han trasladado allí. ¿Cuál es el clima que se vive? ¿Por qué se han negado a declarar? ¿Se habla de esto? El clima es tenso, se han negado a declarar por condición de su abogado, que eso llamó más todavía la atención. Ahora, el clima es tenso entre la familia, bastante tenso. Nosotros estuvimos en un lugar donde dudan de lo que pueda haber hecho el tío político, estuve viendo a la mujer de este hombre, a su hija de 14 años, y están destrozados en este momento por las dos cosas. Alguien me dijo, parte de la familia, me dijo, no doy más, no me da más la cabeza, no sé qué es lo que va a pasar. Y no creí que en algún momento Loan no iba a estar. Eso me dijo una persona que tengo que recordar la identidad, pero que es de la familia muy cercana, casi esbozando, llorando, y obviamente me pidió que no lo documentara. Miren el panorama que hay en la entrada para que sepan y quién está llegando ahora. Atención, miren esto. Están llegando con escudos, personal en este momento de infantería, a ponerse a un costado para hacer un vallado para la prensa. Está bien, para la prensa, para que no para puedan, que no se acerque la prensa, y también no, está perfecto lo que dice Martín, y está en otro lado la policía de Corrientes, Mariana, también con la misma condición, por si alguien se acerca a querer irrumpir en la integridad física de los detenidos. ¿Por qué? Porque ahora se toma también dentro de la causa la trata. ¿Sí? Aquí por eso está infantería. ¿Qué pasa? Pueden esbozar el nombre de a quién vendieron, dieron o llevaron, y ahí obviamente la
investigación. Alejandro, pero de alguna de las personas es compleja. Esto que estás introduciendo de manera oficial, porque hasta ahora el tema de la trata siempre se esbozó muy superficialmente, no como una posibilidad concreta, ¿lo decís porque realmente hay una pista que lleve a eso? No, pero no se descarta nada, y al no aparecer... A ver, permiso, perdón, Mariana, a ver si en este momento están llegando algunos de los detenidos. Tenemos movimiento aquí en este lugar. En la ruta se resguarda minuciosamente para la entrada de los detenidos. Está infantería cubriendo y queremos ver si podemos corroborar en uno de estos dos móviles. Sí, están, ahí están, en la caja. Los detenidos en este momento están agachados y con la cabeza cubierta en la caja de ese patrullero de patente AG, en la parte trasera, con casco, con chaleco antibalas, con escudos. Dios. Y agachados dentro de la caja de ese patrullero, y ahí los están trasladando al momento de la reconstrucción. Todo lo que puedan explicar y decir que no lo entienden, me acaba de pasar lo mismo. La verdad que es muy curioso, nunca vimos que los familiares que buscan a su propio integrante de la familia estén teniendo que ser protegidos de esta manera. Quiere decir que hay tanto conflicto familiar. Aparte, no entiendo por qué no lo meten adentro del auto si lo están protegiendo en la caja. Es la primera vez que lo veo. Incluso el tema de escaparse, o sea, cualquier situación. Claro que insólito, totalmente. La verdad que no es lo normal, ¿no? Cuando un chico se pierde de esta manera, la familia se desespera buscándolo, no suelen quedar detenidos. Es muy extraño. Realmente es muy extraño, ni tampoco parece que hubiera una buena relación en la familia como para estar todos del mismo lado buscando a Loan, ¿no? Sino que están echándose culpas unos a otros. La contradicción surge entre el testimonio de los menores de la cama Gesell y lo que declararon ellos, o por lo menos hicieron una primera exposición ellos. ¿Cuál es la contradicción más importante? Y aparentemente hay ahí una contradicción. No te la sé explicar, pero lo que me estaban contando es que los chicos dicen... Le dieron una naranja a Loan y lo mandaron a lo de la abuela. Claro. Ya es una irresponsabilidad considerando la edad de Loan, la distancia que había a lo de la abuela y un lugar que no conocía a Loan además de su corta edad, ¿no? Loan le dice, quiero volver con papá. Sí. Y los mayores le dicen, andá, según los niños. Exacto. Son 600. A la deriva. Alejandro, contame cómo sigue eso ahí. Sí, quiero destacar parte de la declaración. Una parte... ¿Por qué? Ni bien sucedió todo, lo puedo hacer gráfico y ustedes me van a seguir. Viene la oficial y le toman la declaración escrita a cada uno de los detenidos, ¿sí? O señor, usted, bueno, mire, el nene se escapó, salió corriendo para allá. Perfecto. ¿Qué estaban haciendo? Buscando naranja. ¿En qué árbol? Allá, los naranjales. Perfecto. Así tomó la declaración la oficial a cada uno de los tres anotados, a los tres mayores. Bueno, cuando las leyeron, en una de los mayores decía que habían corrido para allá. La carrera. En otros mayores que habían corrido la carrera para allá y en otros que habían corrido la carrera para allá. No. Fenómeno. ¿Qué fueron a buscar? Naranjas. ¿A dónde? Allá. Señora, pero el árbol no tiene naranjas. No, llevamos las naranjas, dijo otro de los que fue a declarar. Pero claro, porque atrás de la casa de la abuela hay naranjas. ¿Y para qué llevaron las naranjas ahí? No, porque nos gusta ir a comerlas ahí. Bueno, ¿y los nenes qué hicieron? Corrieron una carrera. Ah, fenómeno. Bueno. Ahora van a reconstruir todo eso para tratar de tener una única versión, comprendo. Alejandro, sería la de los menores. Entiendo. Hasta ahora, por lo que te entiendo, la versión más coherente es la de los menores. Los niños. Es la, por lo menos, que coincide entre lo que relató cada uno, ¿no? Solamente coincide lo que dicen ellos. Hasta ahora sí. Pero no hay comprensión si los menores le dijeron corran carrera, si los mayores le dijeron che, corran una carrera, si ellos por cuenta propia corrieron una carrera o si Loan en algún momento preguntó por su papá. Cuando están los adultos haciendo esto, que según tengo entendido también va a ser un rato, ¿los ponen a los tres al mismo tiempo y a ver si en ese momento se generan contradicciones? No, van a ir de a uno, todos van a ir de a uno. Después sí van a ir los tres cara a cara, van a estar los tres, y después sí van a estar también los menores. Primero uno a uno, o como los puedan ir llevando. Hay un equipo de psicólogos y asistentes sociales en este momento que llegaron horas antes, que hablaron con la abuela.
que estuvieron en la casa donde él estuvo dando una asistencia, y ahora también los vimos pasar en una de las mismas camionetas que van a acompañar todo esto a los menores. Se suma un fiscal más también para tratar el caso de los menores por separado y para llevar adelante el otro, el caso de los mayores. O sea, la situación es compleja cuando hay menores, quieren tratar de que no haya influencia en el relato. Claro. Yo le quería preguntar a Alejandro, ¿cuánto sabés real que nos puedas compartir el conflicto de la familia como para que eventualmente Loan sea un rehén de una parte, eventualmente si tiene que ver con el tema de la trata? Porque si tiene que ver con ese lado, el conflicto entiendo que debería ser muy grande y que Loan termina pagando Loan los platos rotos, un vínculo de adultos, si es que bueno, la hipótesis es que fue trata. El conflicto de la familia es por todo lo que ven acá, la tierra. Bien. La tierra. ¿Sí? Había un conflicto familiar por la tierra, por la propiedad, por el lugar. Después bueno, pero de ahí, si tiene algo que ver con el nene o no, no lo sabemos. Entre los padres. El conflicto era y, por entre la los padres propiedad. Y el tío. Aparentemente. ¿Y los tíos? Sabemos quiénes entre son los dueños. Padres y los tíos. Ajá. Ahora entendemos que ese conflicto pudo haber. La dueña es la abuela de Loan. Mamá. De, del padre. Mamá de la esposa de uno de los detenidos. Ok, que es la hermana del padre, ¿no es cierto? Es así. O sea, el padre. Tal cual. Exacto. Es la madre del padre. Digo, me llama mucho la atención, entiendo ella, que puede esta haber. Mujer influenciada, sí. Esta mujer influenciada por su pareja en disputa por la tierra de esta mujer de 100 años, que de 96 años, ajá, que también ellos tuvieron que irse a vivir al centro de 9 de julio. Loan vive en otro lugar, por eso tampoco visitaban acá, y aparentemente este tío político y demás querían quedarse con la tierra. Bueno, es semejante a cualquier ahí disputa. Una especie de discusión. Es importantísimo esto que aportás porque se parece, claro, para hacer una o trazar una, digamos, una comparación urbana, si quieren, a los problemas de herencia o de sucesión. En territorios como este, la tierra, valga la redundancia, es central como propiedad y es una gran disputa. Pero ¿cuál es el nexo causal entre ese conflicto familiar y la venganza? ¿Por cuál es? Pero la lo venganza. Pagan los menores. Ah, no, a ver, a mí me parece que estamos yendo muy lejos. No, por eso es así, ¿no, Alejandro? Se trata de la duda o la sospecha de una venganza. No, es una de las tantas hipótesis. Son tres hipótesis. Si algo hubiera sucedido, una, si alguien hubiera hecho algo, porque quizás el nene se perdió porque claro, tres irresponsables no lo cuidaron. Y el conflicto es por la negligencia de que se le perdió el nene. Sí, pero también... ahí está el conflicto. Sí, igual a mí, hay tierra, entiendo, pausa acá. Perdón que los interrumpo. Sí. Tengan en cuenta, antes de cualquier debate en el piso, se llevaron al niño sin el consentimiento de sus padres. Sí. De ahí debatan, bueno, obviamente, cualquier situación que se les pueda imaginar. Ahora, Alejandro, lo común, digo, ¿no? En un caso tan extremo como es la desaparición hace 6 días de un menor de 5 años, es que la familia, aún con todos los conflictos económicos que puedan tener y demás, esté unida en la búsqueda, ¿no? Llama mucho la atención que frente a la tragedia que están viviendo, no haya unidad en la búsqueda, en la intención de encontrarlo. Es que me ¿no? parece que es más como dice Mariano, me parece que acá el conflicto es por la negligencia de haberlo perdido, porque suponete que claro, tiene pero no un es que se están echando la culpa diciendo fuiste un irresponsable. Se están hablando de venganza, se están hablando como que al chico le hicieron algo para vengarse. No, por supuesto, pero digo, por lo general lo que vemos es che, nos juntamos todos, después resolvemos nuestro problema. Exacto. Primero encontremos a Loan. Pero bueno, si es una negligencia también para mí parte de este punto, después lo de la venganza, obviamente que es una hipótesis que estamos planteando acá, pero digo, si hay un conflicto entre Mariana y yo, la verdad que tu hijo no me preocupa para nada, digo, anda para allá, caminá, total a mí no me importa. Y es alguna manera... Sí, digamos, un descuido a propósito. Exacto. Ahora, esto de la venganza, si no me equivoco, lo introduce la abuela. Sí. ¿No? O sea, ella es la que inclusive dice la palabra venganza. Esto puede ser una venganza, dijo la mismísima abuela, que es la que todo el mundo está esperando que parta para quedarse con la propiedad, por lo que entiendo, ¿no es cierto? Absolutamente. Yo le quiero preguntar a Alejandro. Alejandro, vos que estás allí en el terreno, ¿qué se respira? ¿Que el nene se perdió por negligencia de alguien o que fue víctima de un delito de alguien que tiene antecedentes? ¿Qué se respira el hablar con los policías? Sí, los vecinos dudan de todo, dudan de que un niño se haya perdido de esta manera viviendo en el lugar. Lo buscaron, dice, nosotros, me dijo un vecino hoy que el dialogué, que la verdad que nos han tratado a nosotros de una manera excepcional. Me dice, mirá, nosotros éramos 500 personas buscándolo el día que desapareció, hasta que llegó la policía.
no se pudo haber alejado tanto. Claro. Mirá que yo lo busqué, una persona me dice, yo anduve por acá, por allá, gritamos Loan. Después pensé, en su pensamiento me dice, yo pensé, bueno, se pudo haber desmayado, hay víboras, hoy nos topamos con una víbora en el campo también buscando a ver si encontrábamos algo, fuimos parte de un rastrillaje. Me dice, para mí algo pasó, acá es muy común que se lleven a los nenes. ¿Cómo es que común que se lleven a los nenes? Centro, escuchen esto, sí, sí, esto es terrible. Acá está naturalizado prácticamente la trata. Y hay que saber lo que es así. Entonces, es muy natural, compleja la situación. Es muy difícil con la frontera. Aceptar esto que estás diciendo con naturalidad. O sea, que están naturalizan que se puedan llevar... O sea, han desaparecido otros niños, igual, entonces. Claro. Sí, 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 hay una lista de niños que no han aparecido. En esa zona. Y que hay por ahí... Sí, imaginen que nosotros, si no había llegado ningún medio, acá no se enteraba nadie que Loan estaba desaparecido. Estamos hablando de una casa a 10 kilómetros de la ruta que no tiene electricidad, no tiene internet, no tiene aparte, nada. Ale, de hecho, Marga... Aparte, gracias a Dios, perdón, el Corrientes, universo, hizo viral. Corrientes limita con tres países, porque limita con Paraguay, con Brasil y un pedacito ayer. Limita con Uruguay. Y de hecho, yo hablaba tanto de las fronteras ayer. Vuelvo a traer, Mariana, algo hoy hablé para con el intendente, al... 9 de julio. Sí, Ale, por favor. Perdón. Perdón que nos interrumpe. Hablé con el intendente el 9 de julio. Me dice, pasa una ruta por medio de nuestro pueblo. Hay cosas que nosotros no podemos controlar. Claro, claro, es una ruta nacional ruta o provincial. Por el medio del 9 de julio y que ruta el intendente 12. Diga eso. Ale. Estamos hablando de una situación que suele suceder. Para aportar muy breve, Marian, ayer te lo decíamos, ¿no? Que habíamos hablado con la mamá, con María, y ella decía que tenía la sensación de que su... Yo retomo esto de la sensación de la mamá, ¿no? Porque es una cosa... digamos, de la tripa, que es que ella sentía que alguien lo tenía al nene, ¿no? Contradiciéndose con uno de sus propios hijos. Exacto, exacto. Alejandro, me quedo con vos, no te vayas, por favor, pero quiero sumar a Mauro Villar, periodista también, que está en el Centro de Operaciones allí en Corrientes. Estás en el 7.